Hola, hola, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Hola, hola. Sí, me escucha. Sí. ¿Y a mí? Sí, perfectamente. Ok. Gracias. Bueno, vamos a esperar a los compañeros, ¿verdad? Unos 5 minutos para igual, vea, poder ahí continuar. Hola, Jocelyn, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarle nuevamente. Hola, hola, buenas noches. Igualmente un gusto. Cuando vi que por aquí estaba usted, dije, ¡oh! Ah, oye. Sí, súper chévere. Sí. Bueno, quizás en honor al tiempo igual vamos a comenzar, ¿verdad? Ya que igual tenemos unos temas bien complejos, ¿verdad? Que tenemos que desarrollar, entonces, bueno, lo que se incorporan los compañeros, ¿verdad? Me avisan, porfa, pero igual. Ahí estamos ya grabando. Bueno, tengan buenas noches, ¿verdad? A todos los compañeros, ¿verdad? Que ahorita nos acompañan, ¿verdad? Este, pues, es un curso, ¿verdad? Que es bien especializado, ¿verdad? Es de Inbound Marketing. Es algo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber que existen estas metodologías, estos procesos inductivos, estos procesos deductivos, y nosotros queremos que ustedes, ¿verdad? Aprendan, ¿sí? Este conocimiento, como les digo, en este escenario, ¿verdad? De la economía digital, vienen pues para cambiar, ¿sí? Viene para transformar nuestros negocios, emprendimientos. Sabemos que a fecha de hoy, ¿verdad? Acá en El Salvador se está consolidando una economía azul digital, que es como una evolución, ¿verdad? Sí, en el comercio, y nosotros, ¿verdad? Somos como esos catalizadores, esos especialistas que les queremos ayudar a ustedes, ¿verdad? A que suban de nivel. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad? Tengan en cuenta que este conocimiento, ¿verdad? Lo van a desarrollar con la práctica, ¿verdad? Yo siempre se los decía incluso a Jocelyn, ¿verdad? Que ella estuvo en otra sesión, ¿verdad? Con nosotros, que todo tenemos que llevarlo a la praxis, ¿sí? De nada sirve que yo les diga, mire, vamos a hacer inbound marketing si no lo practicamos, ¿sí? Lo podemos practicar en un negocio, en un emprendimiento, en un proyecto pequeño, etcétera, etcétera. Y todo va a depender de nosotros, ¿sí? No va a depender, vea, de tanta teoría que se empachen ustedes, así como les decía a los estudiantes, tenemos que hacer lo más práctico posible, ¿sí? Entonces, tal vez en lo que se van incorporando los compañeros, ¿verdad? Buenas noches, José, Wendy, Claudia María, Jocelyn Estefania Arias, un gusto saludarle nuevamente. Entonces, si se pueden presentar, ¿verdad? ¿Y cuáles son las expectativas del curso, sí? Recuerden, vea, que este curso, ¿verdad? Es financiado, ¿verdad? Por INSAFOR, y también por los compañeros, ¿verdad? Que cotizan, pero lo que queremos nosotros es que ustedes suban de nivel, ¿sí? Incluso este curso, como les digo, vamos a implementar herramientas de Web3, yo ya lo imparto con alcaldías acá en el país y también con otros compañeros, ¿verdad? Otros centros de formación, pero también ahora vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a estrenar las herramientas para ser más optimizado en los procesos comerciales y de marketing. Así que, bueno, si se puede presentar, compañera Claudia María García, adelante, 1 minuto con su intervención, su nombre, de qué emprendimiento tiene y cuáles son las expectativas del curso. Corre tiempo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia García. Me dedico a real estate. Me interesa en aprender marketing digital porque nuestra marca solo vende por redes sociales. Es lo que más vende, ¿verdad? Y me interesa mucho aprender. Me quedo a sus órdenes y gracias. Ok, gracias compañera por su aporte. Compañera Jocelyn Castro, nuevamente. 1 minuto, corre tiempo. Hola, hola, soy Jocelyn Castro y estoy interesada en el curso de Inbound Marketing, ya que es un tema completamente nuevo para mí y necesito saber cómo aplicarlo y saber las herramientas que este tema trae, ¿no? Para aplicarlo siempre en el área de marketing digital. Ok, excelente. Compañera Jocelyn Estefania Arias 7, buenas noches. 1 minuto para su presentación. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Estefania Arias 7 y pues bueno, me interesó bastante continuar el curso, ¿verdad? Ya que las herramientas que aprendimos en el curso anterior, pues como decía, ¿verdad? Si las llevamos a la práctica, o sea, sí funciona. Y me interesa mucho eso porque tienen nuevas herramientas que son más eficientes hoy en día y pues bueno, igual totalmente nuevo, ¿verdad? Porque son nuevas las herramientas y me interesa seguir aprendiendo. Ok, excelente. Buenas noches, compañero Carlos René. Si se puede presentar en un minuto, cuál es su nombre, sus expectativas y también su emprendimiento o trabajo en el cual se desempeña actualmente. Adelante. Ok, buenas noches. Mi nombre es Carlos René Abarca Navarrete. Estoy aquí para seguir aprendiendo en lo que es esta rama del marketing digital y ahora con una nueva oportunidad en el Inbound Marketing, ya que pretendo conectar los nuevos conocimientos que voy a adquirir acá con el emprendimiento. Bueno, más bien poder iniciar en mi carrera. O sea, yo me acabo de graduar de licenciado en Ciencias Jurídicas. Tengo que acoplarme al sistema y ahora el mercadeo se ha ido evolucionando de una forma bastante avanzada. Ya no solamente se necesita el marketing tradicional, sino que también poder acoplarse al sistema de las redes sociales y todo esto, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, excelente. Gracias por su participación. Compañero Carlos Zambrano, si se puede presentar en un minuto, sus expectativas del curso, su nombre y el cargo, ¿verdad? Que desempeña o su emprendimiento, ¿verdad? Coméntenos. Adelante. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Carlos Zambrano. Soy abogado y también tengo un par de emprendimientos. Me interesa continuar aprendiendo sobre este tema del marketing, sobre todo para aplicarlo en mis emprendimientos. Estoy muy interesado en esa parte. En enero, junto con Carlos, también mi tocayo que acaba de hablar, me parece, estuvimos juntos también en un curso previo a Inbound Marketing. Y les hablaba de que todos en algún momento hemos hecho marketing por estas razones de la vida y sin conocer. Quizás yo hice marketing político sin saber que estaba haciendo marketing político, y por supuesto que las herramientas que hoy nos permite todo este tema de las nuevas tecnologías de la comunicación son tienen un gran potencial para el tema de las ventas. Entonces, por supuesto que estoy interesado en esto y ojalá todos podamos aprender más. Muchas gracias. Ok, excelente. Compañero José González, ¿nos escucha? Si se puede presentar en un minuto, ¿verdad? Su nombre, expectativa y también su puesto, ¿verdad? Actualmente o emprendimiento en el cual se desempeña. Adelante. Buenas noches. Un gusto, José González. Yo me dedico a lo que es la rama del diseño gráfico. Tengo un pequeño emprendimiento en el cual pues mis expectativas con el curso pues es agregarle ese plus, creo yo, que me falta un poco también en manejo de redes sociales, tanto para promoverme pues como para cerrar ventas también. Igual cualquier cosa pues estamos a la orden también. Ok, excelente. Gracias por su participación, estimado compañero José. Compañera Cristi Alejandra Ochoa Sánchez, si se puede presentar, adelante, un minuto. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Cristi Alejandra. Pues el curso lo estoy recibiendo ya que recibí el curso anterior también, ¿verdad? Y quería seguir continuando con el aprendimiento, con aprender lo que es siempre del marketing para poder posiblemente desempeñarlo en un nuevo trabajo más adelante. Ok, excelente. Muchas gracias, Cristi. Compañera Daniela Vilanova, adelante con su presentación. La escuchamos, por favor. Corre tiempo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela Vilanova. Actualmente pues estoy estudiando y creo que igual que todos ya adquirí el otro curso, estoy en este pues para adquirir todo el conocimiento y pues todo esto en su momento poderlo poner en práctica. Tengo un pequeño emprendimiento, pero estamos en desarrollo de todo eso. Ok, excelente, gracias. Compañero Víctor Emanuel Cabrera Ortiz, Si se puede presentar en un minuto, adelante, le escuchamos. Gracias a todos. Como pues nuestro presentador lo ha dicho, para Víctor Emanuel, mi nombre. Esta es la primera vez que incorporo lo que es marketing, ¿verdad? Con todas las ganas de aprender, ya que pues hasta el momento pues no tengo, digamos, mayor conocimiento sobre esta rama, ¿verdad? Así es que a echarle ganas. Muchas gracias. Excelente, gracias compañero. Compañera Leslie Vanessa Guzmán Sánchez, adelante, le escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Leslie Guzmán y actualmente soy estudiante y mis expectativas sobre este curso es obtener más conocimientos sobre las herramientas de marketing para aplicarlas en un trabajo futuro. Ok. Excelente, gracias por su intervención. Compañera Wendy de Hernández, no sé si ya pasó. Buenas noches, no, creo que no. Adelante pues. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Wendy Marisol Rivas Hernández, soy ama de casa. Siempre con ansias de aprender día a día, porque sin importar que sea mamá o no, eso no me frena para aprender día con día lo que a mí me interesa. Tengo un pequeño emprendimiento que quiero sacarlo adelante. Ok. Y eso es por lo que estoy acá. Excelente, gracias por su participación. Compañera Jenny Marian Cañas Orellana, adelante, le escuchamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marian Cañas. Actualmente soy estudiante activa de la licenciatura en Mercadeo Internacional en la Universidad de El Salvador. También hace poco comencé a laborar en una empresa desarrolladora de software en el área de marketing. Exactamente, soy Marketing Assistant y pues también estuve en el curso de Marketing Digital anteriormente, como en marzo más o menos, y ahí pues la persona que nos lo impartía nos recomendó también acceder a este de marketing porque es bastante interesante y complementa bastante lo que es mi trabajo y la carrera que llevo. Y básicamente por eso es que estoy aquí. Un gusto para todos. Un gusto. Compañera Ana Yanira Asensio Castillo, si se presenta por favor, sus expectativas del grupo, a qué se dedica y también un poco de su emprendimiento. Adelante. Gracias, licenciado. Primeramente, me disculpo, no tengo cámara en mi PC, pero sí estoy acá, ¿verdad? Pendiente de todo. Mi nombre es Yanira Asensio y, bueno, soy estudiado en la carrera de licenciatura en Contaduría Pública. Mi expectativa es continuar aprendiendo sobre las herramientas de marketing para promover mi emprendimiento. Mi emprendimiento es sobre tecnología y pues la verdad que no tengo mucha experiencia en lo que es marketing. Ya tomé el curso anterior, que es Marketing Digital, y de igual el profesor Miguel, pues recomendó que siguiéramos con Inbound Marketing, ¿verdad? Para conocer más herramientas y poder pues, aplicarlas para sacar adelante nuestro emprendimiento. Muchas gracias, licenciado. Ok, excelente. Gracias pues por ahí la presentación. Compañero Juan Carlos Ramírez Cruz. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, me disculpo que me conecté un poquito tarde, pero no tengo que trabajar. Sí, sí, comprendemos, el gran tráfico. Sí, y quiere llover. Sí, aquí llovió, pero... Ajá, ¿verdad? Bueno, me dedico a la publicidad. Tengo 30 años de trabajar en publicidad. Mi expectativa de estos cursos es mantenerme al día, o sea, mantenerme actualizado en las nuevas tendencias de las comunicaciones, del mercadeo, del marketing. Y pues para mantenerme en este rubro, pues tengo que que domar el siguiente caballo que se me va presentando en la carrera, pues entonces aquí estoy. Tengo muy buenas expectativas de aprender cosas nuevas en este curso. Ya pasé el anterior también con Miguel, allá como por en febrero, creo, de este año. Entonces, y me alegra mucho pues que me hayan vuelto a llamar para continuar este aprendizaje y quedo a la orden para cualquier cosa. Ok, excelente. Compañero Emanuel Ortiz, ya finalizando ahí, ¿verdad? Adelante, ¿nos escucha? Adelante. Presente. Ah, ok, vale. Bueno, entonces igual, ¿verdad? Ya se presentaron ustedes, ¿verdad? Igual algunos de ustedes, ¿verdad? Ya me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Juan Reyes, soy analista de datos. Antes mi primera carrera, ¿verdad? Fue de publicista, ¿verdad? Manejando marca, de más de presupuestos, de 3 ceros, de 4 ceros, ¿verdad? Haciendo estrategias y lo último, trabajo también con herramientas digitales, ¿verdad? A marketing 5.0, actualmente pues me desempeño como product designer, ¿verdad? En proyectos de desarrollo tecnológico, ¿verdad? Transformación digital, etcétera, etcétera. Entonces, complemento, ¿verdad? Todo esto que le vamos a enseñar, yo lo quiero hacer práctico, ¿sí? Yo no soy de esos maestros, profesores, facilitadores, ¿verdad? Que les va a dar un montón de teoría. Yo quiero que seamos prácticos, ¿sí? Si bien es cierto, ¿verdad? Insafor nos dice, miren, nosotros queremos que dominen la teoría y la praxis también, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me caracteriza, ¿verdad? Ustedes van a ver que soy un poquito disruptivo, ¿verdad? Con los ejercicios que hacemos, de repente yo les voy a decir, mire, colabórenos con... ¿De qué soy de emprendimiento? Entonces, ¿de qué trata? Entonces, yo voy a hacer como esas sesiones, ¿verdad? Son bastante interactivas, ¿verdad? Incluso la compañera Jocelyn, pues, igual, ella viene del curso anterior en el que estábamos, igual, eso quiero que igual lo sepa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, voy a proyectar mi pantalla, me confirman si la visualizan, por favor. Ahorita estoy proyectando, ¿sí? Sí, sí, se puede ver. Bueno, entonces, como yo les mencionaba, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Esta es la primera sesión, ¿verdad? De Inbound Marketing. ¿Y qué es lo que vamos a ver, verdad? Toda esta semana va a ser de comprender fundamentos, van a ser conceptos de Inbound Marketing, ¿sí? De acá de lunes a jueves, ¿verdad? Vamos a hacer eso, ¿verdad? Quiero que ustedes, pues, tengan presente eso, así como les decía, ¿verdad? Aquí está un poco de mi experiencia, ¿verdad? No me gusta colocar ahí todos los logros, ¿verdad? No caberían todas las 20 diapositivas, ¿verdad? Que tengo, sino que solo lo condensado, ¿verdad? ¿Sí? Luego, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión, verdad? Es comprender, entender y aplicar las buenas prácticas del inbound marketing, metodología, fases del embudo de conversión, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué metodología aplico yo, verdad? Desde la parte científica, la parte psicológica, es que aprendemos, desarrollamos conocimiento a través de los 5 sentidos. ¿Qué quiere decir? A través de lo que mira, piensa, toca, escucha, lo que le dicen, lo que le cuentan. Entonces, yo me caracterizo por eso, ¿sí? Que involucramos los 5 sentidos. Yo de repente les digo, ¿qué opina de esto? Dígame su argumento. Vamos a ir a la pizarra. Quiero que me ayuden a construir este ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es algo científico, ¿verdad? No crean que solo visualizando, sino que de repente yo les voy a decir, vaya, ahora díganme cómo lo aplicaría esto en la práctica a usted. Entonces, yo los hago pensar, porque ese es el propósito del conocimiento técnico, de la especialización, es que ustedes se reten a ustedes mismos y piensen, ¿verdad? En soluciones, piensen en creatividad, en crear variables, elementos, factores, y esto pues lo da como el factor diferenciador. Bueno, entonces, entrando en materia, ¿verdad? Marketing, ¿verdad? Empezamos, ¿verdad? Por el concepto de marketing. Marketing, ¿verdad? Es un concepto que viene de Estados Unidos, ¿verdad? Un concepto bien... interesante, pero igual, marketing evoluciona, recuerden, así como dice Darwin en la teoría de la evolución de las especies, dice que cada cierto tiempo el ser, las criaturas, ¿verdad? Los animalitos, la naturaleza evolucionan, y si evoluciona la naturaleza, nosotros también en concordancia con ese orden natural evolucionamos para pensar diferente, ¿sí? Entonces, esto es importante que sepamos, ¿verdad? Que marketing evoluciona, ¿sí? Entonces, ¿qué es marketing según mi concepto, verdad? No sé si visualizan mi pizarra, ¿sí? ¿Se visualiza? Sí, 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 sí. Vaya, entonces para mí marketing y el inbound marketing, ¿verdad? Abarca eso, ¿sí? Entonces todo lo que hagamos en marketing tiene tres finalidades, ¿sí? Entonces muchas personas dicen, ah, qué aburrido es marketing. Yo les digo que a mí me gusta marketing porque pues sí, es para hacer pistos, pues, o sea, sin marketing, incluso yo ahorita estoy planeando para un cliente, ¿verdad? Una feria de real estate en Los Ángeles, California. Y puro marketing, ¿sí? Yo les digo, mire, yo no voy a perder el tiempo, por ejemplo, 5 horas reunidos, no. Con 1 hora que me reúna, hasta mucho, les digo yo. Entonces, ¿y por qué puedo hacer eso? Porque tengo procesos diseñados, ¿verdad? Que me hacen hacer las cosas eficientemente, ¿sí? Entonces, para mí, desde mi concepto, ¿qué significa marketing, sí? O los procesos, ¿verdad? También de publicidad, los procesos de... los procesos de definición, por ejemplo, de requerimientos, etcétera. Entonces, para mí se basa en esto, ¿sí? Se basa en planificar, otro concepto, ¿verdad? Implementar. Ya vamos a entrar a los conceptos, no crean que se me ha olvidado, ¿verdad? No. Solo les quiero hacer este símil, esta metáfora, esta analogía, para que ustedes piensen estratégicamente, ¿sí? Cuando yo llego a una empresa, incluso llego a proyectos, me invitan, me dicen, mira, ¿y qué pensás de esto? Yo te puedo opinar, ¿verdad? Pero mi opinión no sirve de nada, Leo. Yo te quiero dar un argumento sustentado. Entonces, ustedes, ¿verdad? Todo lo que hagamos en este curso, ¿verdad? Ejercicios, práctica, se va a basar en esto, en planificación, en... aquí le voy a poner, perdón, le voy a poner planificar, ¿verdad? Implementar y testear, ¿sí? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, en términos prácticos, bueno, quiero que vamos a hacer una estrategia de inbound marketing para aumentar $1,000 en un producto o servicio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo, verdad? Es hacer un proceso. Mi mente, les digo, como analista de datos, es como un complemento a toda la parte de marketing, y quiero que ustedes lo sepan también, es que la diferencia entre alguien que tiene éxito así a nivel profesional, tiene un trabajo bien remunerado, es que esa persona tiene mejores procesos, tiene mejores experiencias, mejores estructuras mentales. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes creen sus propias estructuras y se han de estar preguntando, pero ¿cómo se hace eso? ¿Con qué se come? Yo les digo, vamos a crear experiencias, ¿sí? Una experiencia, por ejemplo, yo les digo, vamos a hacer una estrategia de inbound marketing. Incluso hace poco me dijo un estudiante, mira, me dijo, lo que nos enseñaste, eso no se puede hacer. Yo le digo, en tu mente tenés un sesgo que no se puede hacer, pero sí se puede hacer, le digo. Incluso fue en Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Fue un curso que estuve dando en alcaldía, y yo le digo, sí se puede hacer esto. Lo que pasa es que tu mente, tu conciencia, tu entendimiento dice que no se puede hacer. Y les colocaba esto. Y como les digo, esta es la cerecita del pastel, ¿sí? Incluso este enlace se lo voy a mandar al grupo, ¿verdad? Más tarde, ahorita, sí visualizan, ¿verdad? Mi pantalla de GPT, ¿sí? Sí. Sí. Vaya, ahorita recuerden, no hemos entrado a conceptos, a fundamentos. Les quiero dar primero esta inducción y después vamos a ir paso a paso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes tengan esta agilidad, ¿verdad? Esto es como lo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita voy a hacer un prompt, así se escribe. Este es un prompt, es un input, una indicación. Esta es una herramienta de Web3 de inteligencia artificial. Es muy famosa que se llama Chat GPT, GPT Chat, ¿sí? Entonces, yo ahorita voy a escribir un prompt, así como visualizan ahí en la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo le voy a poner, ¿verdad? Actuar como un ingeniero, vamos a poner ingeniero de mercados. Ahorita le estoy dando una instrucción, ¿verdad? La herramienta de 40 años de experiencia, ¿sí? Y le voy a poner diseñarme una estrategia de inbound marketing de, quiero ver, dos, tres, de 5 variables, ¿verdad? Ahorita le voy a poner solo 5 variables. Siendo claros, breves, concisos, para vender. Compañera, ¿quién me dijo que estaba en tecnología de las compañeras o compañeros? Yo. Vaya, Yanira. Vaya, Yanira, decime, Yanira, por favor, ¿qué productos vendes vos? ¿Vende hardware, vende software, vendes productos en la nube, sí, SaaS, no sé? ¿Qué vende? Software y hardware. Vale, ¿qué tipo de software o marca? Cisco, Gateway, no sé, HP. ¿Qué tipo? Más o menos. Dame una idea. Sí, por ejemplo, UCAS, Unified Communication as a Service, que son comunicaciones unificadas. Usted, entonces, ¿vende usted la licencia de los software o vende la fabricación de los mismos? La fabricación. Va. Entonces aquí la vamos a poner. Entonces yo ahorita estaba delimitando el requerimiento para vender software. Se llama SaaS. Sí, ¿verdad? Así se escribe. Ok, entonces mejor le voy a dar uno. Quiero ver. Ben Backup. Me lo escribe por acá. O sea, solo para. ¿B pequeña? Ben, así, ¿verdad? Como el buscador. B pequeña, B pequeña. Ben, doble E. Ben. M. M. Backup. Separado, backup. Ben Backup. Va, entonces ese es un tipo de software, ¿sí ve? Sí. Va, Ben Backup. ¿Y a qué público le vende usted? ¿Cuál es su mayor persona? ¿Es de Estados Unidos, El Salvador, empresa privada? Entonces ahorita solo para ir delimitando el requerimiento, ¿sí? El Salvador. Va. En El Salvador. ¿Va? Entonces yo ya incluí este prompt o este input en esta herramienta de Web3, entonces quiero que miren como lo que nos da, ¿verdad? Ojalá que nos responda, ¿verdad? No nos bloquee, ¿verdad? O no los banee el chat, ¿sí? Entonces, si miran esto, ¿verdad? Esto es automatizar los procesos, ¿verdad? Y las respuestas que les dan, ¿verdad? Ya las vamos a ir leyendo, ¿verdad? No crean, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero, ¿verdad? Es que ustedes visualicen que cómo evoluciona la tecnología. Entonces, si la tecnología evoluciona, si nosotros somos parte también de esa transformación sin precedente, entonces aquí le dije, actúa como un ingeniero de mercado, ¿verdad? Como alguien que se especializa en inteligencia de mercado, ¿sí? 40 años de experiencia, que me haga una estrategia de 5 pasos, ¿verdad? Aquí me dice que si yo quiero vender el software Ben Backup en El Salvador, dice que primero paso, definir el público o a quién le voy a vender. Segundo, crear contenido relevante. Tercero, optimizar tu presencia en línea. Y cuarto, establecer una presencia activa en redes sociales. Entonces, implementar estrategias de generación de leads. Entonces, esto ayuda, ¿sí? Pero esto no es todo, ¿verdad? La magia de la herramienta, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esta herramienta? Porque es parte de marketing automatizado. Más adelante lo vamos a abordar. Ahora yo voy a hacer una reformulación del prompt y va a decir así, ¿verdad? ¿Sí? Las respuestas de las 5 variables. Resumir en 3 a 2 palabras cada una, ¿sí? Entonces ya hice como una reformulación, entonces yo no quiero leer tanta letra, ¿sí? Pero yo sí quiero saber cuál es esa estructura que me sugirió, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice que me lo resumió, ¿sí? Entonces ya con esto, ustedes dicen, bueno, es que no me salen ideas, no puedo hacer inbound marketing, no sé por dónde comenzar, ¿sí? Entonces la herramienta nos ayuda a ordenar la información, ¿verdad? Y también recuerden que no son verdades absolutas, pero les va a dar cosas aproximadas, ideas básicas, intermedias, hasta también avanzadas, pero lo que tenemos que hacer es eso, ¿sí? Recuerden lo que les mencionaba, ¿verdad? Si nosotros, o sea, ahorita estamos en la fase de planificación, no hemos pasado a implementación, no hemos pasado a la parte dura, ¿verdad? De la implementación, todos tienen ideas, pero para que implementen son pocos, ¿sí? Implementar me refiero que ya en la práctica, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos ya? Implementar, ¿verdad? Por ejemplo, dándole un escenario, un requerimiento, y el testeo es que, por ejemplo, yo digo, le voy a hacer reformular, ¿verdad? ¿Cómo aumentar las ventas? Las ventas en $50,000. En $50,000 con Inbound Marketing, ¿sí? Entonces, si ustedes, ¿verdad?, tienen limitaciones en su mente, en su conciencia, en su subconsciente, no van a poder hacer marketing. Sí, marketing también es una etapa de soñar en grande, de decir, bueno, si yo puedo llegar a hacer esto y tengo la capacidad, y poco a poco vamos subiendo de nivel, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, vea, acá nos hizo una estrategia, ¿verdad? Ahorita le voy a inyectar el mismo prompts. Estas respuestas que estoy inyectando se llaman prompts, ¿sí? Entonces, aquí le voy a decir que me resuma, ¿verdad? Que me haga un resumen, ¿verdad? Porque me da cosa leer tantas palabras, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, ¿verdad?, acá ya nos da una estrategia, por dónde comenzar, ¿sí? Entonces, recuerden que a veces esta herramienta puede hacer alucinaciones o dar cosas incoherentes, entonces siempre lo va a validar con el filtro de su conciencia, de su discernimiento digital de información, ¿sí? Entonces, bueno, así que, bueno, entrando en materia, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Eso era solo una pequeña demostración, ¿verdad?, para lo que estábamos abordando, ¿sí? Entonces, compañera Jocelyn, te encuentras por ahí. Jocelyn, quiero ver, Jocelyn Castro, ¿sí? Sí, dígame. Vaya, entonces, desde tu entendimiento, ¿verdad?, desde tu percepción, desde tu experiencia, a los compañeros, ¿verdad?, ahorita que ya estamos entrando en materia, ahorita les hice una pequeña demostración, no es nada, todavía es lo que vamos a ver, faltan varias cosas, lo llevo paso a paso. Entonces, decinos cómo el inbound marketing te ha cambiado la vida. Yo sé que vos trabajas con empresas de nacionales e internacionales, pero ¿qué beneficios has notado vos como profesional y a nivel corporativo? ¿Y cómo crees que podemos sacarle jugo a esto, sí? Un testimonio, ahorita estamos ocupando un testimonio psicológico para que miren que esto tiene utilidad y quienes, si lo saben manejar, hacemos pistillo, ¿verdad? Así como decimos. Adelante, compañera. Exacto. Básicamente, el inbound marketing se va a la parte de marketing directo, ¿verdad? Porque esto se usa a través del SEO y las redes sociales, que lo que queremos o lo que se pretende lograr con este es atraer o más bien incentivar al público de interés a un proceso de compra, pero más sin embargo de una manera no intrusiva, o sea, no bombardearlos a través de las redes sociales que cómprame, ¿verdad? Sino que de una manera persuasiva y que al final pues caiga en la red de compra, o sea, que consuma algunos de los productos o servicios que en un dado caso pues estén ofreciendo. Así que para mí la mercadotecnia de esto es la parte de la atracción y el interés directo que lleva el comprador o consumidor final. Ok, excelente. Bueno, en términos prácticos, ¿verdad? Ahorita pues les estoy proyectando, ¿verdad? Este es un emprendimiento, yo se lo recomiendo, es salvadoreño, es Típicos Margot, ¿verdad? Entonces, Típicos Margot, ¿verdad?, ¿cómo ellos aplican inbound marketing? Si ustedes miran, ¿verdad?, dan ganas de comer, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice que son, quiero ver, permítame, vaya, por ejemplo, estas pupusas, ¿verdad?, y creo que son empanadas, ¿verdad?, si más no me equivoco, ¿verdad?, las que salen por ahí. Aquí está, dice chicharronero, ¿verdad? Entonces, este es un desayuno, entonces, ellos no te están, o sea, en manera intrusiva, no te están diciendo, mire, que cómprenme, no. Entonces, si yo acá, ¿verdad?, les voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? En herramienta, ¿verdad?, vamos a poner, ¿verdad?, inbound marketing, ¿cómo aplicar? Inbound marketing para vender pupusas en El Salvador. Y aquí lo voy a decir en las calles, de las 5 de la mañana, 5 a.m. hasta las 10 a.m. en San Salvador. Entonces ya tiré el prompt, ¿verdad? Ahorita nos está generando una respuesta, ¿verdad? La inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran, ¿verdad?, las respuestas que nos da, ¿verdad?, nosotras tenemos que transformar, ¿verdad?, algo práctico, ¿sí? Entonces, entre las respuestas que nos da, dice identificar al público, por ejemplo, ¿quién nos puede, cómo vamos a atraer los clientes, ¿verdad?, ¿sí? O cómo vamos a capturar la atención Puede ser a través de un anuncio publicitario en la calle, un megáfono, etcétera. ¿Cómo creamos contenido para vender las pupusas? Como típicos Margot, ¿verdad? En Instagram lo mando a través de grupos de WhatsApp, a la amiga, a la tía, al primo, a la persona que vive en Estados Unidos. Optimizar la presencia en línea, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver también con la marca digital, promocionar en redes sociales, interactuar con la comunidad local y sí. Entonces, y acá otro punto importante que dice que tenemos que tener tiempo, o sea, requerir tiempo y consistencia, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, no, es que marketing me va a solucionar la vida, ¿sí? Incluso yo antes de entrar a la reunión, tenía una sesión, ¿verdad? Y me decían, mira, me dijo, queremos vender, ¿verdad? Queremos que la gente pregunte, queremos que hagan esto. Yo les digo, primero vamos a hacer hipótesis, ¿sí? Hipótesis de comercialización, hipótesis de lo que queremos vender, ¿sí? Entonces, bueno, entrando también aquí en materia, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Nos habla de Inbound Marketing, dice que fue popularizado, ¿verdad? Uno dice que ahí en la plataforma, ¿verdad? Van a ver ustedes que en el 2005, pero la década de los 2000, ¿sí? Por Brian Halligan y Dharmesh Shah. Entonces, esto fue creado a nivel, digamos, privado, ¿verdad? Se podría decir, ¿verdad? Por una startup o una empresa de base tecnológica, ¿verdad? Como HubSpot. Si ustedes ponen HubSpot, ¿verdad? Por acá, ¿verdad? HubSpot. Entonces, dice que es una empresa que desarrolla y comercializa productos de software con base en Cambridge, Massachusetts, ¿sí? Entonces, ellos propusieron este proceso, ¿sí? No son los más inteligentes del mundo, no son los más avanzados, pero lo que hicieron ellos es crear un proceso, ¿sí? Y recuerden, ¿verdad? Que si yo quiero, por ejemplo, hacer negocios, yo tengo que hacer procesos, incluso eso las empresas grandes lo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a decirle, ¿verdad? ¿Cuáles son las fases o los procesos del inbound marketing, ¿sí? Entonces, estos son los básicos, ¿sí? Incluso si ustedes se meten a internet, ¿verdad? Van a ver otros procesos, ¿verdad? O otros pasos adicionales. Entonces yo siempre les digo, hagan su propia versión de inbound marketing, ¿sí? Tomen esto, pero pueden ustedes agregar otros pasos adicionales o cambiar o evolucionar esos nombres, ¿sí? Acá dice que el primer paso, ¿verdad? Según la herramienta de GPT, ¿verdad? Dice que atracción, luego la conversión, el cierre, y cómo hacemos que vuelva a traer, ¿verdad? Ese corriente, ¿verdad? ¿Sí? De clientes, ¿sí? Entonces nos vamos por acá. Entonces acá dice que ellos, ¿verdad? Establecieron esta metodología, ¿verdad? Estas personas, ¿verdad? O esta empresa. Y el primer paso o la primera fase es atraer, ¿sí? El segundo es convertir, cerrar y deleitar. En términos prácticos, ¿sí? Compañera, permítame. Compañera Claudia se encuentra por ahí, ¿sí? Nos ayuda con el ejemplo, ¿sí? Vaya, si usted vende o quiere implementar inbound marketing y tiene una pupusería, ¿cómo atraemos la atención de la gente de la calle? ¿Sí? Vamos con el primer paso. Ahorita estamos entrando con los ejemplos, ¿sí? ¿Cómo haríamos? Sí. Con las fotografías de la comida, eso es la visualización. ¿Sí? A través de las redes sociales, a través de las personas que viven cerca de la pizzería, del lugar. Sí. Ok, excelente. Bueno, compañero Juan Carlos Ramírez Cruz, entonces ya sabemos que vamos a atraer la atención de la gente a través de imágenes, dijo la compañera, ¿sí? Entonces, usted cuando va a la pupusería, ¿cómo, digamos, cómo lo reciben, verdad? Y cómo lo hace que pague, ¿verdad? O qué palabras mágicas le dice la señorita que lo atiende, o el caballero en la pupusería, ¿qué es lo que le dice, verdad? Para que usted pague rápido, ¿sí? Estamos haciendo como una lluvia de ideas, ¿sí? Para que... querer amor. ¿Qué va a querer, amor? Exacto. Entonces, ¿eso es marketing? Sí, solo que muchas personas lo aplican intuitivamente, pero nosotros lo tenemos que aprender conscientemente. ¿Qué otra palabra dicen, por ejemplo, compañero? Bueno, se dice que los salvadoreños nos caracterizamos porque somos bastante serviciales. Los extranjeros que vienen al país, eso es lo que destacan. Saliéndome un poco del tema, una vez me contaba unos amigos chapines que les gustaba venir a El Salvador, específicamente a la Pizza Hut. Sí. Porque aunque ellos tenían ahí a Pizza Hut antes que nosotros, pero dicen, jamás... es la atención que dan acá en El Salvador, que desde que uno llega, que mire que yo soy fulano de tal, yo lo voy a atender, que no sé qué, que cuándo, que mire que estoy a sus órdenes, me puede decir algo, medio ve que sí. Uno voltea a ver para un lado y llegan y dice, se le ofrece algo, estamos bien, o sea, quiere algo más, le ofrecemos otra cosa, mire, tenemos estas entraditas, tenemos que no sé qué, entonces empiezan a darle una... opción verbal de todo el producto que tiene. Y la verdad es que en las pupuserías aparece con eso. De repente dice, ¿qué va a querer, papito? Mire, le tenemos de chicharrones, le tenemos de zanahoria, le tenemos de espinaca, le tenemos de aquí con queso, le tenemos aquí, le tenemos allá, le tenemos de arroz, le tenemos de maíz, le tenemos que no sé qué. Entonces, a uno se le abre un abanico de opciones que uno dice, quiero probar de todas, o por lo menos esta no la he probado, tráigame. Sí. Esa es una... Siento de que es una forma de activación de producto, es una forma empírica. Ok, excelente. Entonces, ese punto es importante que usted enfatiza para convertir ese prospecto que ya la pupusería. Mire, ¿tienen pupusa? ¿De qué tienen? Entonces, para convertir a esa persona en un posible cliente, nosotros hacemos la atención, ¿sí? Hacemos un proceso de comunicación, ¿sí? Entonces, ya que pasamos ese proceso, vamos a cerrar la venta. Entonces, ¿qué nos dice las palabras clave, verdad? ¿Las quiere para llevar o para comer aquí? ¿Cuántas le doy? Fíjese que ahorita no, le tengo solo tantas. Entonces, las personas juegan. Esta es una retórica, es una dialéctica que la dialéctica, yo les digo, si quieren aprender marketing, váyanse un día al mercado central a las 5 de la mañana, les digo. Esa gente es súper astuta, así, súper. Solo que ellos no dominan lo digital, ¿verdad? Todavía, al máximo. Pero esas personas son los mejores marketeros, los mejores aprendices o maestros que nos pueden enseñar marketing, ¿sí? Incluso hay señoras que son bien astutas y les dicen, vaya, mire, aquí le eché, por ejemplo, en la pupusería le dicen a uno, ¿sí? Para deleitar, ¿verdad? Que sería el paso 4 que están observando acá. Le dice, mire, le eché chile, le eché ahí, le eché otra pupusa más, ¿verdad? Adelante, compañero Carlos, le escuchamos. Sí, siguiendo con el tema, con el negocio de las pupusas, otra forma de atraer al cliente, ya aportando un poco más a lo que dijeron los compañeros, es con la muestra del producto, porque cuando uno llega, sí. Aparte de que le preguntan qué va a querer o le dicen tenemos de chicharrón o tenemos de queso, tenemos de loroco, en base a mi experiencia personal, yo veo que las señoras hasta levantan las pupusas y dejan que el quesillo se derrite enfrente de uno y se viene aquel olor, ¿verdad? Entonces esa es una forma de atraer al cliente para que nosotros consumamos. Otro negocio que es así y que no, digamos, no hace mucha publicidad, pero, o sea, todos caemos con el pollo bonanza. El pollo bonanza sí. Tiene algo especial que nos logra atraer. O sea, cuando me ponen a mí diferentes marcas de pollo y veo el bonanza, yo directamente me voy al bonanza. Es porque le dan ese toque especial al producto y aparte de eso, o sea, atrae. Entonces, ahí me aporte. Ok, excelente, ¿verdad? Y como les digo, yo quiero que entremos en materia porque muchas personas tienen a veces bloqueos mentales, dicen, no, es que esto solo las personas que tienen dinero lo aplican, que esto solo es para la gente estudiada, no, para todos, o sea, depende de nuestro nivel de entendimiento, de conciencia, de comprensión, nosotros vamos a ir adaptando esto, ¿sí? Entonces, lo importante que ustedes, pues, tienen que saber que cada quien va a hacer su adaptación, ¿verdad? O va a adaptar esto a su nivel de conciencia, a su nivel de ingresos también, ¿verdad? Porque igual, marketing, recuerden que esto es tirar dinero también, ¿verdad? Si tanto, por ejemplo, por cada $1,000 que tenemos, podemos tener un retorno de la inversión de un 50%, sacando todos los costos y gastos, pero nadie, o sea, nadie va a poderse darse, o sea, nadie va a poder saber si eso funciona si no prueba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿verdad? Y esto, pues, les hago un comentario, pues, neutral, ¿verdad? No metiéndome en temas ahí sensacionalistas ni nada por el estilo. Por ejemplo, la franquicia, por ejemplo, que van a hacer el evento de belleza en El Salvador. Entonces, imagínense, van a invertir no sé cuánto de dinero en traer esa franquicia de Miss Universo El Salvador. Y mucha gente dice... Tiene opiniones emocionales, no, que eso, una gran inversión, qué mentira. No, es que eso se recupera. Ustedes creen que, o sea, si usted invierte, por ejemplo, tantos millones, tantos miles de dólares, es que los publicistas no invierten solo por invertir. Entonces, el ingreso viene a través de, por ejemplo, la gente que viene de viaje, los turistas, las divisas, etcétera. Entonces, hay un retorno externo, pero a veces nosotros... miramos solo un árbol, pero no miramos todo el bosque, ¿sí? Entonces, en publicidad, en marketing, tenemos que ver el bosque, ¿sí? Entonces, Inbound Marketing nos puede ayudar, sí nos puede ayudar, pero va a depender de que si nosotros conocemos bien nuestro negocio, nuestro empleo, y como les digo, ¿verdad? Va a ser bien difícil que apliquemos Inbound Marketing si nosotros nos vamos rigiendo por esas ideas limitantes, ¿sí? Entonces, marketing lo que tiene es que esto está cambiando, ¿sí? Por ejemplo, hace poco, no hace poco, pero hace como 4 meses, yo fui a televisión, a Canal 8, y me preguntaban, ¿qué tendencias hay en El Salvador en marketing? Hacer un negocio en 33 segundos, yo ahorita lo estoy haciendo en 22 segundos, le digo, y se me quedó viendo el presentador, ah, de verdad, y eso existe. Claro, en otros países, mis amigos ya lo hacen, en sus startups, le digo, de Chile, Uruguay, Perú, o sea, ese es algo normal, ¿vea? Pero nosotros lo vemos, no, que eso me va a quitar el trabajo, es que eso es del diablo, dice, no es nada que ver con eso, no, sino que estos son herramientas, ¿sí? Son estrategias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que diferencia a una empresa, a un empleo de alta remuneración? Es que usted hace sus propios análisis, sus propias segmentaciones y lo va adaptando pues poco a poco, ¿ok? Bueno, compañero, lo miro bien concentrado, compañero David, Antonio, dígame en su emprendimiento o en su trabajo, ¿cómo cree que puede aplicar esta estrategia de Inbound Marketing, sí? La verdad que lo veo bien difícil. Va, comentanos, vea. No hay nada difícil, ¿verdad? Recordad que en marketing, o sea, no hay nada difícil, vea. Pero queremos ayudarte, ¿sí? Entonces, comentanos de qué es tu trabajo, tu emprendimiento, tu negocio. Y te vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Y como te digo, nosotros, los que trabajamos en marketing, cuando nos dicen que algo es imposible, o sea, no vemos eso, sino que tenemos que encontrar la forma de hacerlo, ¿sí? Sí. O sea, yo comprendo muy bien a qué va dirigida la pregunta, pero yo no tengo ningún emprendimiento, pero sí me encuentro laborando en lo que es una empresa que fabrica cartón. Entonces okay. Yo me encuentro en lo que es el área administrativa de mantenimiento. Okay. Mi trato con las personas son con los mismos empleados, con los técnicos y más que todo con la gerencia. Es decir, que yo no me dedico como a la venta, a interactuar con personas externas de las empresas. Sí, ¿tenés personal a cargo? O sea, ahorita estamos delimitando los requerimientos. Y es un ejemplo para todos, ¿verdad? Para que miren que esto yo lo podemos adaptar a todos los niveles, ¿sí? ¿Tenés personal a cargo? Sí. Vale. Entonces, decime, ¿cómo haces a un colaborador a un empleado feliz con esto, ¿sí? ¿Cómo le llamas la atención, verdad? Al compañero. ¿Cómo le llamas la atención? ¿Sí? Va, por ejemplo, me voy a poner en tus zapatos, ¿verdad? Si yo digo, bueno, yo quiero hacer que mi compañero, ¿verdad?, me escuche, las recomendaciones no son órdenes, ¿verdad?, sino que recomendaciones, yo primero lo saludo. Hola, ¿cómo estás? José Pedro, ¿estás bien? Buenos días, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Ah, ok, excelente. Entonces, yo tengo que atraer la atención mencionando su nombre, ¿sí? Sí, vamos, sí, como por el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo lo convierto en mi amigo, al compañero? O sea, te doy la cabeza, mira, toma una pastilla, fíjate que aquí ando, ¿verdad? Mira, ya comiste, vamos a comer, ¿verdad? Entonces, yo soy sincero a través de una comunicación, a través de una relación interpersonal, entonces ya lo convertí en mi amigo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo cierro? Pues no voy a cerrar una venta con mi amigo, no, pero ¿cómo yo cierro una amistad? O cómo yo puedo cerrar, como te dijera, que esa persona sea, que sea mi amigo, ¿verdad? O cómo cierro como ese círculo virtuoso, ¿verdad?, de comunicación para que sea fluido, ¿sí? Entonces, me recuerdo el cumpleaños, se lo celebro, ¿ok? En el puesto. ¿Y cómo lo hago a esa persona que siempre me esté como... esté interesado en hablar conmigo? Mira, yo averiguo qué es lo que le gusta. Le gusta el fútbol, le gusta la novela, le gusta, no sé. Entonces, yo tengo que ver sus intereses y alinearlos con los míos. Entonces, lo que yo te acabo de decir no es algo del otro mundo. Ahorita lo improvisé, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece? Liz, perdone, eso es un bueno, coaching, verdad que sí, excelente, porque, o sea, uno de manera así genérica, o sea, de manera intuitiva, lo hace, pero exacto. Sí, la verdad que nunca me había puesto a pensar en verdad que, ajá, que con eso de así, con esa manera me puedo ganar a alguien. Claro, sí, adelante compañera Claudia, ahí va a disculpar que le interrumpimos. No, eso le quería decir, que eso se llama coaching. Exacto. ¿Verdad? Sí, o sea, es que cualquiera lo podemos interpretar de diferentes maneras, pero o sea, es el mismo proceso, solo que con diferentes palabras, ¿sí? No sé si me comprenden, ¿sí? Bueno, entonces, como yo les decía, ¿verdad?, no tenemos que ver esto como algo que no se puede hacer, ¿sí? Lo podemos aplicar a la alta gerencia, a junta directiva, para vender, para fidelizar, para hacer amigos, para tener comunicación. Entonces, va a depender cómo nosotros nos salimos de la caja, ¿sí? Yo lo que les acabo de hacer ahorita es un ejercicio dialéctico, un ejercicio de retórica, para que miren que yo de repente les estoy hablando de ventas y de repente les estoy hablando de HR Partner Business, de recursos humanos. ¿Por qué les puedo hablar? Porque, o sea, he trabajado con gente de recursos humanos, ¿va?, de consultoras internacionales como Mercer, como Price, y con gente que ha trabajado en PepsiCo. Así, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo les digo, wow, el poder de estos conocimientos va a depender de nosotros, ¿verdad? Si nosotros somos flexibles al cambio, lo adaptamos, lo podemos mejorar por causa y efecto, ¿sí? Y como les digo, ¿verdad?, ahorita no hemos visto muchos fundamentos, muchos conceptos, pero quiero que vayamos en la practicidad, ¿verdad? Si ustedes no me entienden la practicidad, ustedes van a perder interés de esto y van a decir, no, eso no sirve, que eso... No, tiene un fundamento práctico, ¿sí? Y como les digo, a mí me gusta la carrera de marketing, me metí a trabajar en publicidad, dirigiendo marcas acá en El Salvador, ¿verdad?, de consumo masivo, marcas de telecomunicaciones, ¿verdad? No les puedo decir los nombres, no, por cuestión ahí, ¿verdad? No les voy a hacer publicidad, ¿verdad? Pero me metí por esto, ¿sí? Porque es una carrera que te da rentabilidad rápida. Por ejemplo, a veces en 15 minutos ustedes pueden decir, esto lo quiero así, pa, 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 quiero hacer esto, ta, 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 ta. O sea, ya tienen procesos bien validados y no me dejarán mentir, ¿verdad? Los que trabajan ya en publicidad, ¿verdad? El compañero, ¿verdad? ¿Cómo se llama el compañero que tenía como 20 años trabajando en publicidad? Por acá estaba, se me olvidó su nombre. Si me puede compartir. Juan Carlos. Va, Juan Carlos, decime, ¿cuál ha sido el reto? O sea, ¿qué ha sido lo más difícil que has resuelto? ¿Y cómo lo has hecho, verdad? A veces se dan, con las nuevas tecnologías se dan nuevos retos. explicarle o darle a entender a la gente un nuevo producto, un nuevo servicio, que muchas veces la gente ya lo está utilizando, pero no sabe que hay otros procesos o que hay otras maneras de hacerlos un poco más fácil. Entonces, a veces eso es lo más complicado que puede ser. O sea, resumir un proceso tedioso en 5 palabras. Exacto. Y vendérselo a la gente y decirle, mire, o sea, esto es. Ok, excelente. Bueno, entonces eso que acaba de decir el compañero, en la India incluso yo me especializo en eso, me gusta eso, se llama microlearning, o microgestión se le llama, anoten eso, les puede servir, ¿verdad? Como un comentario. ¿Cómo resumimos algo tan complejo en palabras sencillas y básicas, sí? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que ustedes miren el lado positivo, el lado productivo, el lado de la eficiencia, la eficacia, y marketing no crean, ¿verdad? Marketing lleva fundamentos científicos, fundamentos de psicología, fundamentos de estadística descriptiva, estadística inferencial, y eso es lo que quiero, que ustedes, ¿verdad? No le miren como lo complicado, sino que miren lo positivista, ¿sí? Bueno, no sé si mira mi pantalla nuevamente, faltan 4 minutos, ¿verdad? Pero les quiero hacer un ejemplo rapidito, ¿sí? Sí se mira. Sí. Vaya. Sí se mira. Entonces, acá, ¿verdad? Teníamos el prompt o teníamos la respuesta anterior, ¿verdad? Sí, entonces, por ejemplo, ¿cómo? Aquí voy a hacer un prompt bien divertido, dice, ¿verdad? ¿Cómo explicarle inbound marketing a un niño de 5 años? ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos va a hacer un análisis dialéctico de microlearning, ya le voy a dar los prompts. Entonces, acá nos da las metáforas, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Dice, el mago, dice, inbound marketing es como cuando un mago quiere atraer la atención de su público. En lugar de hacerte trucos mágicos, en un solo momento, el mago quiere que las personas se interesen en él y lo sigan durante mucho tiempo, ¿sí? Dice, el mago empieza a hacer algo muy especial, como lanzar un papel, ¿verdad? Lanza un papel brillante en el aire. Esto es como crear contenido, ¿verdad? Emocionante, con un video divertido o una historia interesante, ¿sí? Entonces, acá le voy a poner hacer mejores metáforas, analogías, símil, para explicarlo a un joven de 10 años. No, perdón, de 15 años la vamos a poner. No, de 14 años. Entonces, esto le estamos aplicando la parte, como digo, estratégica, ¿sí? Esto es táctica estratégica. Entonces, acá nos da como las posibles respuestas. Y nosotros, ¿verdad? Como les digo, va a depender mucho de lo que nosotros queramos experimentar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Wendy dice que está lloviendo en Chalatenango y sí, no se preocupe, ¿verdad? No se preocupe. Ahí yo sé que igual aquí también está empezando a llover y también un poco inestable, ¿sí? La señal. Bueno, con esta sesión, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Ahorita estamos calentando motores, ¿verdad? Yo sé que algunos compañeros han quedado ahorita con preguntas, con dudas, pero también recuerden que en el grupo les podemos ayudar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Si ustedes tienen una pregunta, una duda, yo se las puedo ayudar a resolver, les puedo dar ideas, incluso yo doy ese plus, que a veces me mandan, mire, denme feedback de mi idea de negocio, mire que estoy haciendo este proyecto, ¿qué me recomienda? Yo les regalo los consejos, ¿verdad? Como parte de mi aporte, ¿verdad? A la formación. Y también recuerden, ¿verdad? Que esto ahorita no hemos entrado en cosas bien prácticas, pero la sesión son así, ¿verdad? De interactiva, ¿sí? Si bien es cierto, ustedes es importante que sepan cuándo se creó el inbound marketing, cuáles son los elementos, cuáles son los fundamentos, pero lo que hace la diferencia es cómo lo lleva a la práctica, ¿sí? Cómo usted lo mire en algo de la vida real, ¿sí? De nada me sirve, les digo yo, enseñarles a arreglar un carro, ¿verdad? En la pizarra, si por lo menos no tiene la experiencia de tirarse al suelo, les digo, tirarse a ver cómo, a cómo reparan ese vehículo, ¿sí? En términos de, este curso, pues yo lo que quiero es que vayamos entrando como en materia y que vayan viendo esto como una oportunidad, ¿sí? Acá El Salvador, pues como les digo, va a solicitar muchos expertos de marketing, están algunas empresas solicitando esto, ¿verdad? Y les digo, ¿verdad? Esto es lo mágico, ¿verdad? Que si usted dice, no, es que yo no quiero trabajar en una empresa, para su negocio, ¿sí? Incluso en el grupo, me recuerdo que tuvimos la vez pasada, teníamos ese reto, ¿cómo aumentamos las ventas para recibir 25 clientes? Siendo realista, 50 clientes. De nada sirve que ustedes que hagan una pauta de publicidad en Facebook y tienen miedo que la gente les pregunte, que los llegue a visitar, que les haga pedido. Tienen que empezar así. Incluso yo tengo amigos en otros países que me dicen, mire, nosotros pensamos para recibir 1 millón de clientes, ¿va? Yo les digo, y acá en El Salvador están, o sea, les da miedo, ¿verdad? Cuando yo les digo, no, es que van a prepararse para recibir 50 clientes por lo menos, ¿va? Entonces, eso es pensar ya como visión un poco emprendedora, aunque a algunos les gusta la parte empresarial, yo le llamo emprendedora, ¿verdad? Pero ese es el punto, ¿sí? Entonces, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Igual, les agradezco su atención, su comprensión, el tiempo, y pues nos vemos primeramente Dios el día de mañana, y pues igual, recuerden, vea, que está la plataforma para que ustedes vayan viendo el contenido, vayan leyendo, ahorita como les digo, no los quiero empachar de tanta cosa, de fundamento, y que digan, no, es que eso es súper complicado, eso es solo para gente estudiada, solo para los expertos, no, mírenlo poco a poco, lo vamos a ir escalando, como les digo, ahorita les hice unos ejemplos prácticos, sencillos, les voy a mandar el enlace en otro momento, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan irse registrando en esta plataforma, para que hagan sus propias simulaciones, etcétera. Así que bueno, nos quedamos hasta acá y que tengan una excelente noche. Nos vemos y bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.